Y bueno, pues ya estoy aquí con ustedes otra vez. Es un gusto presentar nuevamente esta serie que de verdad tiene un rating. Yo no sé cómo le hacen estos chicos de Iztapalapa. Creo que es de los programas con más rating en DGTV. Muchas felicidades y gracias por colaborar con nosotros. Revisen las reproducciones que tienen sus programas ahí en nuestra cuenta y se van a sorprender de veras de la gran, gran audiencia que están teniendo ustedes con este proyecto. Déjenme, agradecer a amigos del Museo de las Culturas Pasión por Iztapalapa que bueno, con este proyecto de difusión de tradiciones, cultura de Iztapalapa, pues nos han dado pues como que un aire fresco aquí en DGTV. Nos hemos encontrado con muchas costumbres, tradiciones, ideas que están allí, que están vigentes, que no se han perdido, pero que necesitan este impulso, decían por ahí, no necesitan rescatarse porque ahí están, sino más bien necesitamos difundirlas, que todo el mundo las conozca e involucrar a nuestros jóvenes. Y precisamente el día de hoy vamos a platicar con los jóvenes de Iztapalapa, qué están haciendo y cómo están trabajando a favor de esta gran delegación. Tenemos, déjame presentarles primero a nuestros invitados. De este lado tengo al arquitecto Rafael Rodríguez Ángeles, bienvenido. Buenos días. Qué bueno que están otra vez. Usted ya había estado en un programa anterior. Claro que sí, estuvimos hace como un mes aquí en el mismo programa. Muy bien. Iván Vargas Vértiz, hola Iván, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Esta es su casa, ya saben. Tengo también a Luis Daniel Rosas Martínez, que él es cronista de Culhuacán, Barrio Mágico. Bienvenido. Muchas gracias. Igual es un placer para mí estar aquí en este programa. Muy bien. Y también repite con nosotros la maestra Agapita Navarro Rodríguez. ¿Cómo está, maestra? Pues contenta, aunque como siempre nerviosa, yo nací con muchos nervios, pero hablando de Culhuacán como que me calmo. Pero ¿dónde Culhuacán es deja la los nervios? Y pasión. la vez anterior nos dejó con la boca abierta. No, 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 no. Ay, es que los escondo muy bien, Pues de eso se pero trata. Culhuacán es nuestra pasión. Así Lo es. amamos mucho y queremos saber mucho, mucho, mucho más de él, conocer la gente que le rodea, qué piensa, qué Claro, hace. y nos transmite esa pasión. Desde luego que Gracias. eso quisiera siempre. Gracias por estar aquí con nosotros. Le voy a dejar el micrófono a Luis Daniel. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues este tema, como lo habíamos dicho, se planteaba pues, propiamente explicar un poco acerca de cómo es la relación o la importancia que tienen los jóvenes en lo que es el desarrollo de Culhuacán. Me gustaría iniciar platicando que propiamente, pues Culhuacán ya es un pueblo que ya no es un pueblo como de provincia, como muchas veces escuchamos la palabra pueblo y lo relacionamos con ese tipo de comunidades, sino que ya es un pueblo que está inmerso propiamente en la urbe. Entonces, pues ya cuenta con avenidas, ejes viales, demás, y es un pueblo, pues, propiamente de ciudad. Esto igual ha impactado un poco en las actividades de las personas. Por ejemplo, encontramos que anteriormente, hace unos 50 años, pues todavía se dedicaba la gente al campo, a la agricultura y demás formas de vida. Y en la actualidad, pues ya tenemos, por ejemplo, en el caso de, propiamente en los jóvenes, ya muchos nos dedicamos a estudiar, muchos ya son profesionistas, es decir, el pueblo ya ha ido cambiando con el tiempo. A pesar de ello, pues prevalece un sentido fuerte de identidad que se expresa en diferentes maneras. Por ejemplo, una de las más importantes relacionada pues con todo el pueblo, pero en el que los jóvenes se ven muy presentes, viene siendo esa parte de las celebraciones religiosas, que son muy importantes para todos nosotros en la comunidad. Entonces, por ejemplo, vemos que los jóvenes en este ámbito festivo participan propiamente, por ejemplo, en las danzas, como se puede ver en la imagen número uno que vamos a poder ver, que es propiamente una danza de lo que se denominan comparsas de charros, que salen propiamente en el carnaval, sin embargo ya actualmente salen en varias de las festividades. Luis Daniel, dinos qué es una comparsa para los que no sabemos. La comparsa es un grupo de personas, en este caso son tanto hombres y mujeres vestidos de charros, que realizan algún tipo de danza. Entonces en esta danza se conoce como danza de charros propiamente, y bueno, en el pueblo tenemos alrededor de 10 comparsas ya en Culhuacán. Sin embargo, también hay otras comparsas, por ejemplo, de chinelos, que es este traje tan vistoso propio del estado de Morelos, que muchas veces se conoce más en la ciudad. Danzas también de moros y cristianos, tan famosa esta danza que viene desde la conquista y que bueno, sigue prevaleciendo hasta nuestros días. Claro. Y bueno, propiamente, pues lo más sobresaliente en Culhuacán respecto a los jóvenes, hay mucha la participación ahí de la juventud, es propiamente en las comparsas de charros. También los jóvenes, dentro de las festividades, participan en lo que son las procesiones. Como se puede ver, a ver si pueden pasar la imagen, la número 2.
Ahí los jóvenes tienen mucha relación en estas fiestas, entonces vemos que participan en las procesiones, aparte de en lo referente a las danzas, pues también ayudan en el cargo de las imágenes, en la elaboración de los alimentos, en el adorno de las calles y bueno, en todos varios de los procesos que conlleva las celebraciones. Y bueno, otro de los aspectos más importantes es lo de las tradiciones, ¿no? Los jóvenes también están muy relacionados con seguir conservando las tradiciones. Y por ejemplo, la imagen que se puede ver, la número 3, es una imagen, es una tradición del pueblo de Culhuacán, de que en la fiesta de la Santísima, la mayordomía de la cera acostumbra a recaudar cirios que la gente lleva adornados para el santo patrón. Entonces, en esa imagen vemos cómo los jóvenes también siguen conservando esta práctica, pues para que se mantenga como desde tiempos inmemoriales se ha realizado. ¿Qué tan difícil es la participación de los jóvenes? Tenemos la idea, y te lo voy a compartir, con los maestros vemos a los chicos como apáticos, que no les interesa nada, que no tienen un proyecto de vida. ¿Qué tan difícil es involucrarlos en estas actividades? Pues yo creo que no es nada complicado, porque propiamente ya nacemos con eso, es algo que vemos desde que tenemos uso de razón, o sea, estar inmersos en todo lo que es la fiesta, cohetes, procesiones, fiestas patronales, la propia gente mayor propiamente inculca a los niños este amor por su pueblo, amor por sus tradiciones, y bueno, ya es parte de la identidad, es algo que ya uno no se puede desprender, ya es parte de sí mismo, entonces ya es un poco difícil, no es tanto como estar reiterando, ya es como casi casi innato. Seguir conservando esta. O sea que nacemos práctica. Con la fiesta adentro. Pues al menos ahí ya como vamos, así nos formamos desde chiquitos, pues ya así nos mantenemos ya hasta en el transcurso del tiempo, ¿no? Muy bien. Y bueno, estas fiestas a veces tienen tanto arraigo que lo han comentado algunos maestros aquí en los programas que no van a la escuela. Dejan de ir a clases para ir a la fiesta. ¿Qué tanto es importante para los jóvenes? ¿Cuál es el valor en su vida de estas celebraciones? Sí, pues como se menciona, sí, llega a tener mucho impacto, ¿no? Muchas veces, hay veces que sí, pues ya por los post compromisos escolares y demás del trabajo, pues sí tenemos que faltar, ¿no? Sin embargo, claro. Siempre encontramos el momento de regresar a alguna parte del evento festivo. Pero pues bueno, por ejemplo, en las primarias sí se ve todavía un poco más pues como dice, ¿no? De faltar a la escuela por asistir a ciertos eventos. Un ejemplo es la peregrinación que se hace a la Virgen de Guadalupe en el mes claro, de noviembre. Claro. Regularmente los niños faltan a las escuelas, ¿no? Y ya los maestros saben que propiamente ese día pues tienen una actividad baja de alumnos. Lo que se puede relacionar también a nivel un poco más general, por ejemplo, en el 12 de diciembre, que si bien no tiene claro. nada que ver con lo religioso, regularmente se suspenden las clases durante ese día, ¿no? Bueno, oficialmente, ¿no? Oficialmente no, oficialmente pero los maestros están allí, pero ¿a quién le damos clase, verdad? Así es. Muy bien, ¿qué más, Luis? Pues también, aunado a esto de las escuelas, me recuerda un poco la participación de los niños, que también es importante, además de los jóvenes. Por ejemplo, en imagen número 4, que vamos a poder observar, pues vemos, ¿no?, que los niños siempre están presentes en los eventos. Vemos una imagen de un cambio de mayordomía, de la mayordomía del Señor del Calvario, y vemos ahí los niños presentes desde estos momentos tan importantes. Entonces, pues crecen, como lo ya he mencionado, claro. Ya con este ambiente y todo este contexto pues tan importante para la comunidad. Muy bien. ¿Qué es te toca a ti, Iván? Adelante. Sí, bueno, una parte importante, yo creo, de las tradiciones de Culhuacán es la difusión. Y actualmente el internet y las redes sociales han sido un factor muy importante para los jóvenes acercarnos más. Como miembros del Grupo Cultural Culhuacán, hemos hecho gran difusión por medio de redes sociales. El Grupo Cultural Culhuacán surgió con la idea de Daniel en el 2006. En el 2007 se consolida con el blog. Era el tiempo de los blogs. Sí, entonces, claro. Tenemos el blog de Grupo Cultural. Tiene una buena aceptación. Después surge el Facebook. Y pues, ha sido lo que ha venido a revolucionar el mundo. ¿Cuántos amigos tienen en Facebook? Tenemos arriba de 1,000. Sí, como 2,000. Sí. No, ya nos ganaron, mi querida Joy. Sí. También tenemos Twitter, que es una plataforma pues más noticiosa y también sí, claro. Para tener
contacto con los políticos, claro, con las autoridades, que sepan la importancia que tiene para los jóvenes el pueblo de Culhuacán. Sí, por supuesto, pero a ver, cuando yo me meto a una cuenta de Facebook o de Twitter de alguno de cualquier chico, sí, yo veo lo que postea, ¿no? Y es, no sé, el comentario sobre la pelea que hubo hoy en la escuela, ¿no? Sí, sí, claro. O ¿qué más ponen en yo lo amo, yo amo a mi novio, ¿no? Sí. Sí, nos reprobó fulanito. ¿Qué es lo, qué contenidos tienen el Twitter y el Facebook en estos casos? Paradójicamente a esto, como expresaba Daniel, es algo que traemos nato. Entonces, cuando vemos que es algo con lo que nos identificamos, los jóvenes lo aceptan, incluso lo comparten, lo comentan, se obtenemos muchos likes. Muy bien. Entonces, pues es una revolución esto. ¿Quién administra estos recursos? ¿Tú eres el administrador? Yo soy el administrador de Twitter. Ajá. Y mi compañero Jorge, que no pudo asistir por cuestiones de trabajo, es el que administra el Facebook. ¿Cuánto tiempo dedican a esto? Debe ser así como absorbente, ¿no? Yo creo lo más absorbente es en Facebook, dado que pues, los jóvenes se involucran más en Facebook, dado que el Twitter pues es un poquito más complejo para una expresión como se puede dar en Facebook. Sí, claro. Bueno, son diferentes formas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues, al menos por mi parte en Twitter, pues, ha habido aceptación, aunque no dada la que tiene Facebook, pero sí hemos recibido buenas noticias o comentarios acerca del pueblo de Culhuacán. Ha tenido así un trend topic, así que no llegamos a esto, todavía pero no esperamos llegar a hacer un hashtag. Sí. Perfecto. Sí, aparte independientemente de las redes sociales, Grupo Cultural Culhuacán ha participado en diversos trabajos, como son libros. A ver, vamos a ver los libros, a ver si quieres te lo detengo. Sí. Para que lo tome la cámara. De Don Anima, a ver, platícame. Sí, es que propiamente pues Grupo Cultural Culhuacán sí ha participado con un acervo fotográfico que tenemos, que dirige otro integrante del grupo que se llama Hilario Salvador. Entonces, para algunas publicaciones, pues el grupo con este acervo ha participado para poder pues ilustrar propiamente el libro. Si se puede abrir tantito, ahí se ve pues muchas fotografías fotografías antiguas y recientes que tanto el grupo y el señor Hilario ha recuperado pues a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces es una aportación. Otro, por ejemplo, participamos con la doctora Patricia Curi del Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM en la elaboración de ese libro, de este que se llama Pueblos Urbanos, del 2011, donde pues algunos compañeros del grupo trabajaron junto con ella para llevarla a las festividades, acercarla al pueblo, explicarle varias cosas, y pues bueno, inclusive ahí está pues reconocida la participación del grupo cultural. Claro. Entonces algo bastante importante. Además de que cabe mencionar que el grupo propiamente Culhuacán, Grupo Cultural Culhuacán, está pues tiene el objetivo de abarcar hacia los jóvenes, es decir, va dirigido hacia ellos, ¿no? Nuestro ideal es propiamente conformar un grupo integrado por habitantes jóvenes de cada uno de los barrios para poder realizar tanto trabajos de investigación, de difusión y para preservar todo el patrimonio que hay en Culhuacán. ¿Cómo cuántos jóvenes hay en Culhuacán? Pues en general, quién sabe cuántos sean. Yo creo que bastantes. Al menos en el grupo somos alrededor de 6 más o menos jóvenes. Todavía a veces hemos tenido más, se han salido algunos. Pero también es importante reconocer la participación de la gente mayor, ¿no? Por ejemplo, pues nuestra compañera Carmelita, la maestra que también está en el grupo, pues obviamente nos guían también muchas veces, ¿no? Nos comparten su conocimiento, sus ideas, y pues es muy valioso, ¿no? Compartir tanto jóvenes, gente mayor, y en general el grupo está abierto a todo mundo. Nos comparten su pasión, ¿no? Otro elemento importante es la recopilación de fotografías antiguas, como se muestra en la imagen 6. A ver, esas me gustan a mí. Son fotografías que ha donado la misma gente del pueblo, que se archivan Vivieron el archivo, ahí en el archivo Acoluas, que muestra lo que era Culhuacán y lo que sí nos muestra cómo era Culhuacán en tiempos antiguos. Por medio de esas fotografías, pues
nos llenamos más de historia todavía. Estamos viendo ahorita en pantalla algunas de esas fotos. Bueno, yo no sé, a mí me pone chinita en la piel, ¿no? De ver cómo ha cambiado nuestra ciudad, sí. De ver a la gente, a través de una foto podemos hablar, ¿no? Con este pasado que tenemos metido en la piel. Sí, una participación más del grupo cultural fue la exposición en el INAH, de la exposición Luz en la Memoria, como se ve en la imagen 7. Fue una participación que tuvieron algunos compañeros del grupo cultural en el instituto, en el Museo de Nacional de Antropología. Ah, muy bien. Llevaron el nombre de Culhuacán al museo. Perfecto, claro. Luz de la Memoria, sí. Luz de la Memoria, qué bonito nombre. Bueno, pues las nuevas tecnologías también hay presentes. Presentes y pues, así igual hacemos la invitación a los jóvenes de Culhuacán a que se unan al grupo para que... Nada más es así, yo quiero y ya puedo entrar o hay que hacer algún trámite. Principalmente son jóvenes que pertenezcan a Culhuacán. Ya, requisito ser de Culhuacán y que quieran trabajar y colaborar. Claro. ¿Cuándo se reúnen y en dónde? Si hay algún chico entre nuestro público que diga yo soy de Culhuacán y quiero participar, ¿a dónde tiene que ir? ¿A qué horas? Pues como tal, como el grupo, los contactos son el Facebook, el Twitter, el correo. ¿Nos repites tu Facebook y el Twitter? Sí, es el Facebook, estamos como Grupo Cultural Culhuacán. El Twitter es @ Grupo Culhuacán. El correo electrónico es grupo-culhuacán@live.com.mx. ¿Y de cualquier edad? ¿Pueden ser niños, adolescentes? Sí, claro, no hay límite de edad ni mucho menos. ¿Y qué es lo que hacen? O sea, ya eran las actividades concretas. ¿Qué hacen en este grupo? Básicamente es la difusión, la investigación, cosas que tal vez ahí están pero se han olvidado, es volverlas a levantar. Claro. Por medio de las generaciones que vienen. Claro, preservar la memoria. Exactamente. Si yo no soy de Culhuacán, ¿me aceptan? Claro que sí, claro que sí. Claro, perdónme. Si usted quiere, bienvenida, porque usted quiere saber cómo es Culhuacán, y al saber, al querer entenderlo, nos estamos entendiendo también nosotros. ¿Qué es lo que quieren las personas? ¿Qué más nos falta dar para que se integren mucho mejor y para que les guste ser de Culhuacán y no de la colonia Culhuacán? Sí, ese es otro factor importante, ¿no? Porque de esa forma mostramos lo que es verdaderamente el pueblo de Culhuacán. Claro. Porque escuchan Culhuacán y se sitúan en la CTM. Sí, la colonia, ¿verdad? Sí, o sea, ubican la CTM, más no el pueblo. Claro. La CTM fueron terrenos que pertenecieron a Culhuacán. Claro. Por lo tal es Culhuacán, pero no es propiamente Culhuacán. Claro. Rafael, tú eres originario de Culhuacán. Sí, así es. ¿Cuáles son las actividades que tú desarrollas entre toda esta difusión? Como bien lo mencionó Daniel, estamos repartidos por barrios. Yo pertenezco al barrio de Santa María Tomatlán, ahí en Culhuacán. Perdón, recuérdanos dónde está Santa María Tomatlán y Culhuacán, para los que no saben. Culhuacán está dentro de la delegación Iztapalapa, al oriente de la ciudad. Santa María Tomatlán es uno de los barrios de Culhuacán. Muy pegadito a Coyoacán está todo el pueblo. Ya tenemos estación del metro, ¿verdad? Sí, de hecho, ahí en el pueblo pasa por dos estaciones, lo que es la línea 12, pasa por la estación Culhuacán y la estación San Andrés Tomatlán. Hay otra estación que es de Lomas Estrella, que bueno, también en algún momento perteneció, fueron tierras del pueblo, claro. Pero bueno, ahorita ya la estación es Lomas Estrella, que es una colonia. Claro. Las actividades que yo realizo ahí en el grupo cultural ahora sí que en mi lado del pueblo, son documentar lo que pasa, porque realmente el pueblo, si bien ya está inmerso en la ciudad y no se ve que fuera un pueblo muy grande, sí lo es. Entonces yo estoy en un lado en donde muchos de mis compañeros, que digamos están al norte
del pueblo, pues no se dan cuenta. Entonces yo me dedico a documentar parte de lo que pasa en ese lado de Culhuacán, fotografías, fiestas, comparsas, peregrinaciones e incluso eventos que suceden en el pueblo, ¿no? La inauguración del centro de salud, escuelas, todo ese tipo de información que es importante documentar y, como dice el compañero, rescatar, ¿no? ¿Y qué haces con toda esa información? ¿La guardas nada más o no, se publica o qué se hace? Pues tratamos de publicarla, compartirla en el Facebook. Hay información que todavía estamos recopilando, como por ejemplo en el caso de las escuelas, que muchas fueron cuarteles zapatistas. Las escuelas de Culhuacán tienen nombres alusivos a la revolución por este tipo de situaciones, pero son información que todavía estamos recopilando y validando, ¿no? Porque muchas veces es historia oral y tenemos que comprobar que registrarla, y comprobar que sea de una manera más verídica, ¿no? Eso es lo que se hace de ese lado, documentar fiestas, todo ese tipo de situaciones que, como bien dice los compañeros, somos 6 gentes que esperemos ser más y que los jóvenes se sigan metiendo en las redes. Es muy bonito ver que muchas veces empiezan a tocar cohetes y en el Facebook ponen oigan, escucho cohetes, ¿dónde están? ¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde es la fiesta? Eso es muy simpático. Y claro, ya después el encargado del Facebook les pone, bueno, es que ahora es la fiesta de tal santo o están tal mayordomía celebrando. Entonces así es como esta red nos ha ayudado mucho a difundir también los jóvenes lo que pasa en el mismo pueblo. Claro, bueno, es que como que de repente se imagina uno que las nuevas tecnologías no tienen nada que ver con las tradiciones, ¿no? Pero ustedes nos están dando un ejemplo de cómo se pueden trabajar. Maestra Agapita, usted, recuérdenos qué es lo que hace usted, qué actividades tiene, pero platíquenos de Culhuacán. A mí me encanta escucharla. Mire, nosotros precisamente como que tenemos el mismo destino. Nos gusta Culhuacán. Trabajamos para él. Ahora este grupo está intensamente reuniéndose para escoger el mejor de los trabajos que nos han presentado los antropólogos de antropología e historia. Ya mañana llegarán a seleccionar ese material porque nos han propuesto, y nosotros estamos encantados, la idea de que ese material se presente en todas las redes de los diferentes metros. Claro. Uy, estamos locos por ello. Por supuesto. Daniel, ¿tú qué vas a hacer? No, pues yo voy a hablar sobre esto. Carmelita, no, haremos la prueba gastronómica, entonces, y tú, bueno, yo tengo parientes que tienen muchas fotografías en donde también están celebrando, entonces ellos ayudan a seleccionar, coleccionar todas las fotografías y hablar sobre esa importancia que tiene el pueblo. Pero además vamos a la fuente. Muchos de nuestros familiares fueron activistas zapatistas. ¡Qué bien! Y vamos y nos emocionamos con ellos. Por supuesto. Desde luego. Hay entre nosotros familiares que tuvieron una posición económica muy, muy rimbombante, pero no habían miserables, no habían pobres. Era una tierra muy muy dadivosa, pródiga, generosa. Sí, teníamos todo, entonces no teníamos más que aprender a vivir bien. Claro. No eran todos intelectuales, pero eran buenas personas, generosas personas. Perdón que le interrumpa, es algo que tenemos que escribirlo. Ahí estoy en esta cámara. No éramos intelectuales, pero éramos buenas personas. Generosas, algo que hemos perdido en esta ciudad. Sí. Aquellos que llegaban a estudiar lo hacían con tanto cariño, con tanto fervor, que no les importaba caminar de Culhuacán hasta Portales, de Culhuacán hasta
hasta Mixquic, que estaba la secundaria 9. Y caminando, no había ni A veces se iban caminando, calculaban el tiempo, porque curiosamente Mixquic y Milpa Alta tuvieron antes secundarias. Iztapalapa ya la tuvo hasta como por el 49. ¿En serio? Y ellos ya tenían. Ya tenían secundaria. Iban como fuera en caballos hasta allá. Entonces, muchas veces, claro, se quedaban a labrar las tierras, pero también sabían que cuando la tierra produjera, iba a haber un recurso que les pudiera dar para vivir. Entonces, todo eso hace que la vida en Culhuacán hubiese sido diferente. Claro. Además, la cercanía con todos los pueblos que ya eran, tenían mucho contacto con la ciudad. Yo recuerdo a los jóvenes, cuando yo tenía como unos 7 años, eran jóvenes ya con una música muy muy escuchada internacionalmente. Ellos ya bailaban, esos, claro, ya representaban obras de teatro. Culhuacán, en el centro de Culhuacán, Los Reyes, en Tomatlán de Imer, tenían cuadros que presentaban de diversas naciones. En las fiestas de celebración del 16 de septiembre, que todas las escuelas las celebraban, pero de gran manera. A lo grande, sí, claro. Primero pasaban lo auténtico y después le daban rienda a los ritmos extranjeros. Entonces se presentaba un baile español, una pieza norteamericana, una pieza sudamericana, hacían arreglos. Y yo observé diferentes fiestas patrióticas en Tomatlán, en Los Reyes. Los Reyes tuvo también un amplio, sí, claro, un amplio programa. Tuvo la fortuna de tener en la escuela a una directora que venía el último estado de en ajá, el Caribe. Okay. Yucatán, claro. La maestra Rosa Torres, que le dio un impulso a Culhuacán, aunque muchos no lo conocen, que va desde Lomas Estrella hasta Los Reyes. Llegó a llevar a las mujeres más prominentes de ese momento. Ella era amiga de Portes Gil. Qué bien. E impulsó también mucho el voto de la mujer. Y llevó a Peregrina, a Alma Reed. ¡Oh, qué bien! A una maestra muy nombrada que fue delegada de Iztapalapa, la colimense, no me acuerdo muy bien, pero a la que en ese momento era la directora de la Universidad Femenina. Llevaba como a 10 a 12 mujeres a los festivales de los niños y allí les pedía para sus niños, para el embellecimiento, para el engrandecimiento de los Reyes. Fue una época bellísima de los Reyes. Qué hermosos recuerdos comparte con nosotros. No, hay muchos más, pero yo quiero dejarles hablar a los compañeros. Le vamos a hacer un programa exclusivo a la maestra Agapita, porque a mí de veras yo me embobo aquí escuchándola. Culhuacán tiene muchas historias. Pues ya estaremos planeando otros programas, ¿no? Y le damos una serie solita para usted. Bueno. Seguramente nos va a no quedarme solita, sin audición. No, pero no, no, para nada. ¿Qué más nos falta, Luis? Pues bueno, por ejemplo, resaltar un poco lo de las siguientes imágenes, tanto la 8 y la 9, que propiamente nos regresa otra vez, bueno, nos regresamos otra vez a las festividades, ¿no? Claro. Las comparsas y demás. Y bueno, marcar que propiamente la actividad de los jóvenes también está muy relacionada con lo que es propiamente el elemento que yo considero complementario de las
de las celebraciones religiosas, que es la parte que podemos mencionar como profana, que son las diversiones, ¿no? Tanto la pirotecnia, la feria como tal, que también es muy importante y los jóvenes pues, están relacionados con ello, ¿no? Muchas veces se dice que tal vez no es propiamente de los pueblos tradicionales este tipo de actividades, pero yo sí considero que es algo complementario, la diversión que va junto la con mano, la fiesta, claro. ¿no? Entonces ahí se ve también reflejado esta la magnitud que tienen los jóvenes. Y bueno, también aunado fuera de lo tradicional, tenemos que los jóvenes también estamos muy relacionados con la preservación de nuestro patrimonio natural. Por ejemplo, hemos visto que se interesan mucho del rescate del Cerro de la Estrella. Inclusive nosotros hicimos una reforestación en el 2010 en esta zona de que nos corresponde del Cerro de la Estrella. Y bueno, muchos niños y jóvenes se vieron muy interesados en participar de este rescate de estas zonas naturales, ¿no? Que propiamente en Culhuacán ya no nos quedan casi ninguna más que esta y el Canal Nacional, que también ahí en las jornadas que se hacen consecutivamente, fuimos también la participación de tanto la comunidad y también de jóvenes y niños. Entonces sería algo muy importante también remarcar la presencia de los jóvenes en estas actividades. Claro, y bueno, en esto que mencionas, el rescate del Cerro de la Estrella, ¿qué tal les ha ido con este, por ahí? Bueno, luego platicamos con Hugo sobre estos. Vamos a hacerle también a Hugo. Él lo ha pasado para acá, déjenme decirles. Hugo y Edgar, que son chicos muy activos y que nos han traído. Ese ha sido nuestro contacto con estas personas tan valiosas de Culhuacán. Te van a pasar también de este lado un día de estos para platicar. ¿Mucho? No, pronto, ya estamos tramando algo en contra de ustedes. Pero bueno, ellos son los que participan también con el rescate del Cerro de la Estrella. Y en Facebook estamos viendo seguido que se van a las cuevas, ¿verdad? A las cuevas a hacer limpieza, la zona arqueológica. Sale el micro. Lleva una obra educativa. Así es. Y de veras que da regocijo, porque trabajar con los niños que él así trabaja es. Es darle su vida, es darle todo su interés. Y yo personalmente lo admiro mucho, porque es un gran educador sin decirlo. Calladito, ¿verdad? Calladito, sí. Calladito, sigue trabajando. Entrega su alma a los niños. Ayer tuvimos, nosotros tenemos nuestra serie de Museando y ayer presentamos el Museo del Fuego Nuevo. Nos falta la zona arqueológica. Por ahí yo y yo nos vamos a ir a sacar fotos hasta ahí arriba. Y hasta brincas. para presentarles también es que Iztapalapa es una joya. Es sorprendente y paso a paso. Proyectos que tenemos por aquí, y ya les estoy quitando la palabra, ¿qué nos falta, Luis? No, pues propiamente hacer como que una invitación. Yo creo que hay jóvenes tanto en Culhuacán como en otros pueblos originarios de la delegación e inclusive a nivel distrito federal y demás, ¿no? A nivel nacional y demás, para que también se animen, ¿no? A rescatar la historia, claro, de su comunidad, inclusive de su familia, que es muy importante, ¿no? Recuperar las fotos, saber de dónde venimos, quiénes pues nos han antecedido, ¿no? De nuestra propia familia, y muchas veces nos encontramos con sorpresas, ¿no? Gente de nuestros bisabuelos, tatarabuelos que participaban en la revolución y cosas muy bonitas que propiamente nos ayuda a seguir conservando nuestra identidad y saber quiénes somos. Y sentirnos orgullosos. Así es. Porque de repente ya queremos ser güeros altos, delgaditos, ¿verdad? Y no sentimos orgullo por nuestra raza, por lo que somos. Entonces, bueno, estas actividades nos están impulsando. Sí, sí, sí. ¿No? Muy importantes. Muy bien. Pues, ¿qué más nos falta por acá? Ya terminamos nuestra participación. Entonces, Rafael. Bueno, yo solo les quería comentar que, por ejemplo, bueno, actualmente se está trabajando en lo del metro, que es rescatando mapas, como decía Daniel, mapas antiguos. Bueno, nosotros estamos trabajando en la zona de Culhuacán, en donde lo importante de esto es que muchos de estos mapas antiguos nos han aclarado nombres de calles, claro. Por ejemplo, ahí en Tomatlán hay varias calles que tienen el nombre de órganos. Ahorita uno va y ve la callecita, el callejón. Sin embargo, ve unas fotos antiguas y bueno, están los órganos de estos cactus altos. ¡Ah, qué bien! Que es por ahí por donde salen los nombres de muchas calles. Claro. La gente, por ejemplo, más
con más tiempo, luego nos dice, aquí está la calle de Fresnos, y nos se pone a platicar con nosotros, ¿no? Mira, es que aquí había un fresno, claro, que llegaba, era un camino así asado, y es muy interesante ver cómo la ciudad ha crecido sobre estos pueblos, pero claro, han conservado ese tipo de situaciones, ¿no? Y le dan razón, ¿no? Sí, le dan razón, muchas veces estos mismos nombres cambian, por ejemplo, en otro pueblo, otro barrio de Culhuacán es San Andrés, que es San Andrés Tomatlán, pero actualmente muchos lo conocen como San Andrés más arriba, y bueno, esa historia es mucho más vieja de lo ¿por que qué uno cree, es San Andrés más y arriba? Y ahorita, por ejemplo, la iglesia está arriba de una lomita, y muchos piensan que el nombre se da que la iglesia está sobre la loma, que es más arriba por eso, pero bueno, es mucho más viejo que eso, responde a un cuando todavía el Canal Nacional llevaba canoas, había un embarcadero que le decían más arriba. Entonces, buscar historias, claro, razones de nombres, es muy, muy interesante, muy bonito que los niños los conozcan. Tenemos leyendas que, por ejemplo, a mí me contaban, por ejemplo, la del Charro Negro, que platicando con otros compañeros de aquí de Culhuacán, pues resulta que se dio el Charro Negro no nada más en Tomatlán, en San Andrés, en todos lados andaba todos, ¿no? El bendito charro. Sí, es muy interesante y muy curioso cuando ya te vas viendo el lugar de pertenencia, ese territorio realmente cómo va creciendo, cómo todos formamos parte de la misma cultura en ese momento. Claro, ¿no? Claro. Muchas gracias, Rafael. No, gracias a ustedes. Iván. Muchas gracias y hacerles una vez la invitación para que nos sigan en Facebook, en Twitter y para que se unan al grupo. Muchas gracias. Ahí está la invitación, no la dejen de lado. Luis. Y bueno, para finalizar esta participación, pues quisiera decir que propiamente, a pesar de que los jóvenes ya estamos inmersos en esta urbanidad, yo creo que sí hay un interés de la parte de los jóvenes de Culhuacán por rescatar y mantener su patrimonio natural, tangible, histórico, lo intangible relacionado con sus festividades, que si bien está relacionado con la fe que cada quien tiene independientemente, sí están conscientes del patrimonio y de la grandeza que conservan. Y eso se ve, por ejemplo, en las mayordomías, que por ejemplo la más grande que tenemos ya está apartada hasta el 2053. Lo que nos habla de una preservación, ¿no? Claro. De lo que es Culhuacán. Y bueno, yo en lo personal pues veo un Culhuacán joven, un Culhuacán moderno, un Culhuacán que está dispuesto a seguirse adaptando y a tener un lugar en el futuro. Y con arraigo. Así es. Muy bien, maestra Agapita. Pues yo muy emocionada de ver a estos jóvenes que tienen vida anterior porque la han investigado, y que de esa vida han sacado lo mejor y que les va a dar un producto intelectual, cultural, de vivencias que van a llenar toda su vida profesional. Enhorabuena, muchachos. Enhorabuena. Gracias. Pues yo quiero agradecer a ver qué pasó, la fiesta de la Santísima. Sí, importante, ajá, ¿no? Claro. Ahorita ya con eso que somos Culhuacán, Barrio Mágico y demás, anunciar e invitar a todo el público que nos está viendo a que asistan a Culhuacán a conocer el patrimonio intangible y histórico, ahorita que se nos viene la fiesta principal de Culhuacán, que la conocemos como la fiesta de la Santísima Trinidad, la cual dura 9 días, y en este mes de mayo estará ahí, bueno, este año cae el del 25 de mayo al 2 de junio. Entonces por allá los esperamos a conocer el patrimonio que se les comento, que celebra ahí, por en esos rumbos está la fiesta, a ir a los castillos y a conocer todo el patrimonio de Culhuacán. Pues ahí está la invitación, no la dejen de lado, vamos a seguir, a ver, ¿qué otra cosa? No, del 25 al 2 de junio. 25 de mayo al 2 de junio, muy bien, pues, todo el día. Todo el día. Perfecto, pues ya estamos ahí en Culhuacán seguramente, y nosotros queremos agradecer a esta gente preciosa que nos viene a regalar toda su sapiencia, que viene con nosotros. Mucho gusto por Culhuacán. Muchas gracias, su gusto, su amor, sí, por Culhuacán. Queremos agradecer a los amigos del Museo de las Culturas Pasión por Iztapalapa, y bueno, pues este programa sigue, tenemos un programa más de esta serie, pero no los vamos a dejar ir. Yo les aseguro que van a continuar con nosotros trayéndonos todas estas tradiciones, cultura, aquí a DGSTV. Los voy a agarrar descuidados, no te preocupes. En un momento que no sepan, ya los vamos a tomar ahí. Un switch de cámaras y ya están.
que no olviden, cuando lleguen a Culhuacán, no olviden de visitar el ex convento. Es precioso, sí, es una joya, de veras. Una joya histórica. Una visita disfrutable. Tenemos pendiente el museo, le vamos a darnos una vuelta. Y no olviden el jueves de Corpus en Culhuacán. Es una fiesta muy especial. Ahí tenemos una mayordoma del jueves de Corpus que no quiso acercarse, pero bueno, que haga la invitación. Igual vamos a agarrar descuidada, no se preocupe. Bien, pues ya nos vamos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en DGES TV. Por hoy es todo, pero recuerden que mañana tenemos más. Tenemos Asómese, Asómese. Tenemos Nosotros, los otros, El espejo de la discriminación. Y un programa, de veras, no se lo pierdan. Va a estar con nosotros uno de los sobrevivientes del Escuadrón 201, platicando con nosotros en un programa especial a las 12 del día. No se lo pierdan, no se pierdan nuestra programación, pero tampoco este programa especial que va a estar con nuestra compañera Mirel Torres aquí en DGES TV. Mi nombre es Susana Argueta, gracias por acompañarnos, nos vemos mañana, que tengan excelente tarde. Igualmente.